Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. ¿Bien? Ok, y en este video particularmente quería mostrarles. A veces están mirando, estoy buscando particularmente alguna gráfica de bajo perfil a un precio razonable para ponerle a esta a mi compu, ¿no? Entonces llegué a AliExpress, me encontré con esta gráfica, que es una gráfica, por lo que estuve viendo, es. No es la gran cosa tampoco, pero. En principio está bien, es una Gestone, no es una marca super wow tampoco, es una marca china, pero en este caso estamos hablando de una gráfica, una 550 por 99 dólares, por ejemplo, son unos 3.500 pesos, ¿bien? Una 550, que es una gráfica reciente, actual, si vamos al caso, es una gráfica de entrada, básicamente, sería equivalente a una 1030, por ejemplo. Pero estamos hablando de que es una gráfica de un solo, o sea, bajo perfil, básicamente, y en este caso que ocupa poco espacio. Entonces, esta me serviría, ¿bien? Pero después, mirando en este caso en Hot Product, en este caso, como esta es una tienda que tiene varias, varias marcas, o sea, varios modelos de la misma marca, ¿bien? Me encontré con, en este caso, con estos otros modelos. Esta es la página de Gestone, ¿bien? Esta es la página de fabricante, o el ensamblador más que de fabricante, ¿bien? Me encontré con esta gráfica, que es una RX580 de 2048 CP, bien, que en mercado, acá en este caso en AliExpress, se puede más o menos encontrar, vamos a ver cómo estaría, sería este modelo, se puede encontrar más o menos unos 180 dólares, más o menos 190 dólares creo. O sea que esta es una gráfica que incluso aquí en Uruguay se podría traer también, bien. Estamos hablando de que vale menos que el, estaríamos en el límite ahí de lo que puede, de que podemos traer acá a Uruguay, básicamente, ¿no? Acá tenemos dos modelos, este es el 2048 SP y después tenemos el, bueno, incluso acá tenemos dos modelos dentro del 28 SP. Pero después tenemos otros dos modelos, en este caso el 580 normal y el 580, el 590, ¿bien? Bueno, esta vale 189 dólares. Entonces esta es una, básicamente es una gráfica que se podría traer aquí en Uruguay, ¿no? Entonces me puse a mirar, vine a la página Gestone, en este caso la página de fabricante, y bueno, en este caso es una 2048 SP. Y entonces a mí me pareció, pero ¿qué mierda es este 2048 SP? Vamos a ver. Entonces me vine, en este caso, a la página de Tech Power Up y busqué qué mierda era este 20, qué significaba este 2048 SP, qué era, qué significaba esto de aquí. ¿Bien? Y aquí si nos fijamos, fecha de lanzamiento, 15 de octubre de 2018. O sea, esto es una gráfica que tiene menos de un año desde que salió. ¿Bien? Nos fijamos, ¿no? ¿Por qué lleva 2048 SP? Precisamente porque lleva 248 Stream Cores. El Polaris 20 tiene un Stump 128, 32 ROPs, tiene 4 GB de memoria. ¿Bien? Aunque bueno, particularmente a mí hicieron de 8 GB, pero vamos al caso. Puedes ponerle más memoria, no cambiaría mucho tampoco, pero en este caso tengamos en cuenta esto, el 2048 SP, ¿bien? Vamos a ver algunos datos más, para estar más seguro, vamos a ver la velocidad del reloj, 1168 y el bus es de 1284. Esto en este caso es el modelo de referencia, tengan en cuenta esto, este es el modelo de referencia. Después algún ensamblador puede hacer modelos con velocidades un poco más altas, lo que tiene que ver con el reloj o con lo que tiene que ver con el turbo boost, ¿no? Bien, pero incluso, pues yo particularmente, incluso alguno podría hacerlo en vez de 4, hacerlo de 8. Bien, pero esto es el modelo de referencia, ¿bien? Este es el modelo de referencia. Y ahora venimos acá, en este caso, a la página también de Test Power Up y buscamos la 570. Y nos fijamos que la 570 tiene 248 stream points. Es un procesador, lo mismo que tenía esta 580 2048. Tiene 16.228 TPU, lo mismo que tenía este de aquí. Tiene 32 ROPs, lo mismo que tenía esta 580 de aquí. Tenemos 4 GB de memoria también en este caso. Bien, aunque también, seguramente la 7, también lo mismo. La 580, 570 también se consigue de 4 GB, de 8 GB. Bien, el resto de los componentes no varían. O sea, después el resto de, o sea, el resto de los parámetros no varían. Lo único que varían aquí es la memoria. Bien. Y como vemos también es el modelo de referencia de AMD, ¿bien? Nos fijamos la velocidad del reloj, decíamos acaso 1168, que es exactamente la misma velocidad del mismo reloj que tenía este otro. Y nos fijamos, el bus es de 1244 y aquí tendríamos un bus de 1284. El bus en este caso puede
llegar a cambiar, pero si nos fijamos, la memoria es la misma, 1750 con 7000, 1750 7000, básicamente. Claro, pero nos encontramos con que en este caso esta gráfica es de abril de 2017, o sea, esta gráfica ya tiene 2 años y que sale este modelo. Bien, lo interesante en este caso, lo interesante que tiene esta gráfica, en este caso, la gráfica, esta, la radio en esta, radio en SP, que es que básicamente es una 570 renombrada. Básicamente, si nos fijamos aquí, aquí tendríamos. Esto particularmente es un, es una estadística que llevan ellos de, su, de las gráficas que probaron esta gráfica aquí. Si nos fijamos, aquí tenemos RX 580 20 CP 100%, o esta es la referencia, bien. Entonces esta, por ejemplo, aquí, para que entiendan esto, la forma relativa, ¿no? Entonces basan en ellos en un par de cosas que ellos hacen, ¿no? Entonces hacen a todas las mismas, son las mismas gráficas, ¿bien? No vemos que la 2090, por ejemplo, la R9290 es un poco inferior, está un poco por debajo, porque la diferencia es, en este caso, un 5% más lenta, ¿bien? Pero si nos llegamos aquí, la Radeon R7, la Radeon RX570 también es del 100%. Básicamente, aquí esto lo que nos está diciendo, básicamente, que esta gráfica y esta gráfica tienen el mismo rendimiento, porque básicamente son la misma gráfica, ¿bien? Y ahora viene para este lado y vamos a explicar una cosita, ¿bien? Esa gráfica que acabamos de ver ahí particularmente, esa gráfica es una modelo que salió exclusivamente para China, ¿bien? Y por eso es que particularmente vamos a encontrarlo en marcas como Jeston, o en este caso también Power Color, o otras marcas chinas, incluso algunas marcas más genéricas también. Vamos a encontrar que vamos a encontrarnos con que tenemos la 580 normal, que va a ser un poquito más cara, ¿bien? Que yo no la digo particularmente, pero aquí en AliExpress podemos encontrar una 580, la de 8 GB, la verdadera 580 por 220 o 150 más o menos, de marca Jeston, ¿bien? Y tendremos este caso, esta 580 de 2 GB, de 8 GB en este caso, que es, o sea, que realmente es una 570, ¿bien? Bueno, el detalle particularmente es que estamos hablando de que vale $189. Es un precio que a mí particularmente no me parece malo, pero tengamos en cuenta que particularmente aquí en Uruguay, la 570 más económica que vamos a encontrar es una de marca Forza, y va a salir $215, ¿bien? Estamos hablando de que la diferencia son más o menos unos $35, más o menos. Es decir, unos $30, quizás el costo de envío y por cosas, pero digamos de esta forma. Igualmente creo que también tiene envío internacional gratuito, ¿no? Pero bueno, por $30 menos podemos encontrar otra 560 más económica que la que podríamos encontrar aquí en Uruguay, básicamente. Bien, nos estaremos arriesgando un poquito porque particularmente hacer una marca que no es muy conocida aquí en Uruguay, ni mucho menos, puede ser que en este caso los materiales de construcción no sean los mejores, los más óptimos. Bien, igual a mí particularmente esa, yo tengo la idea de que esa 580, esa 550 que hay ahí, la mini esa, va a venir para esta máquina seguramente. $99 me parece, sí, $99 es la que valía. $99 es un número que a mí me parece interesante para una gráfica de ese tamaño, ¿no? De ese tamaño, está bien. Tengan en cuenta que aquí en Uruguay, una 550, por ejemplo, una 1030, aquí en Uruguay, un formato de bajo perfil vale 150, 160. Estamos hablando de que yo prácticamente me estaría ahorrando la mitad. Estaría comprándola por la mitad de precio, básicamente. Y la 570 tiene un rendimiento muy similar a una 1030. ¿Bien? Pero bueno, el detalle es que no particularmente estoy buscando aquí en el AliExpress y no encontré ninguna 1030 a un precio razonable que fuera de bajo perfil. Bien, incluso la 570, esa misma 550, de marca Jeston, podemos encontrar la 550 por un precio más económico incluso. Pero en este caso no sería bajo perfil, sino que ya son las normales. Bien, la 550 de tamaño normal, de tamaño alto, bien, vale 78 o una cosa así. Pero entonces era, particularmente era contarle eso. Me resultó interesante comentarles algo ya, igualmente yo creo que ya había explicado algo en este caso, había hecho puesto en un comentario en la comunidad, si no recuerdo mal, hace unos días, de un engaño que podían encontrarse acerca de, bueno, acerca de acerca del de la 580, y básicamente era esto, básicamente, y es que
Ahí existe una 580, básicamente, que si bien se llama 580, en realidad es una 570 renombrada. ¿Bien? Con esto simplemente estoy diciendo, no estoy diciendo que no las compren, sino que tengan en cuenta al momento de comprarla, si lo van a comprar, si lo van a traer, de que van a tener el mismo rendimiento que una 560, porque básicamente es una 560 renombrada. ¿Bien? O sea, esto no quita, o sea, para mí eso no quita que valga igualmente la pena. Si estamos hablando de que vale, siendo una marca no muy conocida, ¿no? En este caso, vamos a ver dónde estaba. Creo que sí, creo que lo había hecho acá, yo lo había comentado acá. Sí, acá hace una semana, comentarios fue hace una semana. Unos días. Hoy descubrí otro engaño con gráficas, en este caso con la RX 580. Esta noche subo un video con los detalles. Y bueno, particularmente ese video nunca salió. Pero bueno, lo están viendo ahora, básicamente. ¿Bien? Y bueno, redondeando es eso, simplemente. ¿Vale la pena o no vale la pena esta gráfica? Yo considero que sí vale la pena. Por más que una sea una 570 renombrada, al fin y al cabo, si tenemos el mismo rendimiento que una 570, bien, o sea, si vamos a hacer caso, la 570 tiene un rendimiento bastante bueno a día de hoy para jugar a 1080p, en gráficos medios o en gráficos altos incluso, bien. Entonces, está bien, está bien. Por más que el nombre no sea el correcto, o sea, el nombre que tenga no es el mismo, o sea, al fin y al cabo es una 580 recortada. Pero lo que están diciendo es el 580-2048, nos está diciendo es que le sacaron, bajaron un poco las frecuencias y algunas cosas para convertir, en este caso, es básicamente lo que pasa en la 560. 560 básicamente es eso, es una 580 con los números recortados, básicamente. ¿Bien? Y bueno, sí, me preguntan en este caso, o sea, la idea es, yo pensé que vale la pena y es una gráfica que se podría traer realmente porque está por debajo de los $100. ¿Bien? Entonces, simplemente es eso. Sí, es cierto que es un engaño por el nombre, pero también considero yo que es una gráfica que vale la pena comprar. O sea, en este caso sería una recomendación. Te digo, detalle es eso, es el precio. Es una gráfica particularmente, lo que nosotros vamos a traer por $30 menos de lo que valdría en Uruguay una 570. ¿Bien? Incluso si te fijas en páginas como AliExpress o en páginas de otros como en eBay o ese tipo de cosas, no vas a encontrar una 560 más económica. Bien, esta es la 560 más económica que vas a encontrar. Bien, y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.